Bueno, mis amigos, y aquí la tienen, la Glanfau trepando la cordillera, muy poco vista por las vías del valle, pero aquí andamos. Acabamos de pagar el peaje del túnel de la línea Quindío, y en este momento vamos a ingresar al primer túnel. Se llama Oso de Anteojos. Curiosamente, los túneles están como nombrados como con nombres de animales, entonces el primero que vamos a pasar es ese. Entonces, ahí lo tienen, mis amigos, ahí lo tienen, la Glanfau en las vías del valle. Espero les gusten estos videos y pues qué más, vamos a ver cómo nos va. Quiero mostrarles realmente de aquí para allá. Pasamos los túneles, unos viaductos y una bajada muy muy dura hacia Cajamarca. Entonces, esa es la parte como más bacana, me parece a mí. Voy a estar mostrando, entonces ya saben, dejen sus comentarios, sus likes y vamos a verlo. Carre buena, pillos. Bueno, mis amigos, ya vamos por acá dentro del túnel de la línea. El túnel realmente es bastante largo, pero bueno, ya vamos haciéndole ahí juiciositos. Quiero mostrarles cómo es la bajada desde aquí, prácticamente desde el túnel de la línea hacia Cajamarca. Vine la semana pasada, después de mucho tiempo sin transitar por acá, vine la semana pasada, pero abrieron esos túneles y viaductos nuevos que comunican hacia Cajamarca, que yo la verdad no conocía. Les cuento que la línea no es realmente para nada parecida a como la conocimos hace algunos años, pues obviamente porque se hicieron, entre comillas, mejoras que hacen que pues la movilidad sea mejor. Obviamente esto adelanta tiempo, adelanta camino, pero curiosamente y por esta razón es que quiero mostrarles precisamente este recorrido, porque la semana pasada transitando por acá me di cuenta que realmente es una carretera, sí, bastante peligrosa. Es muy inclinada. Obviamente que hay que tener en cuenta que uno como conductor debe conocer sus propios límites. Uno como conductor debe ser precavido. La rebona ahí para el pana. Debe ser precavido. Sí, debe ser realmente una persona responsable al utilizar esta vía, que sí tiene mucho peligro. Pero aún así, yo que en este momento les comento, traigo un peso bruto vehicular de 34.080 kilos. Les cuento que, bueno, la semana pasada tenía el mismo peso más o menos. Y les cuento que sí, la verdad es una carretera que empuja bastante, va, es para abajo. Entonces sí quedó bastante inclinada. Quiero mostrarles más o menos cómo se ve. Quiero saber si de pronto se pueda percibir. Para eso espero sus comentarios. Si realmente cuando empecemos a bajar se percibe la inclinación de la carretera, porque realmente sí es bastante inclinada, es bastante peligrosa, pero pues la idea es esa. Me pareció curioso, me pareció apropiado poderles mostrar esta vía. Entonces bueno, después de meses sin venir por acá, hasta la semana pasada, porque la última vez que había venido fue en una FAU, curiosamente, en la cual vine haciendo una prueba de manejo antes de comprar la mía. Una prueba en la cual me convencí, pues obviamente, de comprarla porque me gustó, pareció muy suave. Entonces pues bueno, ahí lo tienen. Y bueno, ya casi vamos a salir de aquí del túnel de la línea. Es un túnel bastante largo, entonces aquí es cuando vamos a empezar a bajar, y quiero mostrarles desde aquel punto, que es realmente por el motivo por el que quise hacerles este video. Ya saben, comenten, compartan, suscríbanse. Ustedes saben que desde que haya buenos comentarios, desde que haya buenos likes, nos motivamos nosotros los creadores de contenido a seguir haciendo cosas buenas para ustedes, para bien sea entretenerlos, para sacarlos de la rutina, o incluso para que conozcan con nosotros tal vez sitios que no, por los que nunca hayan pasado. Vean, este es el peaje en el sentido subiendo de Cajamarca hacia el alto de la línea, hacia Calarcá. Y aquí pues ya empezamos a bajar hacia Cajamarca. Los túneles acá curiosamente están marcados o están nombrados con nombres de animales. Por ejemplo, este es loro,
orejiamarillo. El de la entrada pasando el peaje era oso de anteojos. Está el de los colibríes. Entonces, curiosamente, están nombrados con especies de animales. Fauna que me imagino yo que pues, se presentará en estas zonas. Ahí tienen ese dato curioso. Puente Frailejones, vean. En este momento esta señal es la que nos indica que empezamos a bajar. Entonces la inclinación de la carretera, vean, Cajamarca queda a 8 kilómetros nada más. 8 kilómetros, pero la inclinación de la carretera es bastante. Vamos a colocarle un punto al retardador. 1400 revoluciones. 46 kilómetros por hora más o menos. Vamos a ver la temperatura. Puente Cedro Negro. Miren la temperatura por acá. Voy a estar pendientes de la temperatura. Y vean, como les comento, empezamos a bajar en un cambiecito bueno. Un cambiecito bastante bueno. Vamos en séptima doblada. Vean, quiero que perciban también mi pie por acá. No estoy utilizando absolutamente para nada el freno. El freno de servicio, pues solo estoy utilizando el retardador. Y en el primer punto, que realmente es el que nos controla una velocidad, nos controla las revoluciones, como una especie de crucero. Túnel Los Tucanes. Tigrillo Lanudo se llama este túnel, este otro túnel. Vamos a reincorporarnos nuevamente a nuestro carril. Les quiero contar, mis amigos, que en este momento, desde que empecé a bajar, no he tocado ni la primera vez el freno. Sí, quiero mostrarles por acá, no sé si se ve. Ni la primera vez el freno. Y vamos bajando, pues, a una velocidad realmente, considero yo, buena. Miren, 45 kilómetros por hora. La temperatura, mírenla por acá. En el primer cuadro la se puede dejar subir hasta el segundo. Y ahí lo que hacemos es quitar el retardador. Le bajamos las revoluciones con el pedal de servicio. Y volvemos y lo colocamos. Túnel Los Trongones. Trongones, no leí bien. Vean, como les comento, es una carretera con una inclinación bastante, bastante pronunciada. Pero aún así, nos damos cuenta que si bajamos en un cambio donde no necesitemos subir mucho las revoluciones, veanlas acá, poco menos de 1500, el vehículo nos va a responder, el freno del retardador nos va a ayudar mucho. Cuando necesitamos utilizar el pedal de servicio, realmente el freno va a ir totalmente frío. Túnel Los Perezosos. Miren, les voy a comentar acá. Vuelvo y les digo, desde que empecé a bajar, no he utilizado el pedal del freno. Para nada, absolutamente para nada. Solo el retardador en el primer punto, que es en el de es un retardador inteligente, es como una especie de crucero. Miren, aquí vemos, cambiamos de carril. Miren, ¿qué voy a hacer acá en específico? Acabamos de llegar como a resaltos, policías acostados. Ahí voy a utilizar el freno de servicio, o sea el del pie. Le quito el retardador para darle un pequeño descanso, a pesar de que no se ha subido para nada la temperatura. Le voy a devolver un cambio. En este momento le devolví a quinta doblada. Dejo que recupere un poquito la revolución y le coloco el retardador. Un punto le coloqué, que es el punto, digo yo,
más eficiente, porque es como una especie de crucero. Entonces ya saben, si ella siente que se va muy larga, entonces empieza a frenarla más. Si siente que llega algún descanso, empieza a frenarla menos. ¿Cuántos puntos tiene este retardador? Bueno, vamos a devolverle porque pues, miren, no hay por dónde seguir. ¿Cuántos puntos tiene este retardador? 5 puntos. El primero, que es el que les estoy comentando, es el retardador con crucero. Digámoslo así, pero ese es el inteligente. Segundo punto, nos frena el vehículo al 25%. Eso nos lo va a marcar acá. Tercer punto, nos frena el vehículo al 50%. Cuarto punto, nos frena el vehículo al 75%. Y último punto, el quinto, nos frena el vehículo al 100%. Entonces, bueno, vamos a ver acá. Quinta dobladita y un punto al crucero. Miren las revoluciones. La ayudamos, frenamos y nuevamente le colocamos el primer punto. Vean, ya. No utilizo pedal de servicio. Vamos a buena velocidad. Vamos en un cambio donde la llevamos amarrada. Vamos totalmente sin pisar el freno. Únicamente retardador. Únicamente retardado, no he utilizado nada más. Entonces, califíquenme ustedes, ustedes que son conocedores, ustedes las personas que han manejado vehículos de carga, y me cuentan si realmente les parece eficiente o no les parece eficiente según lo que les estoy mostrando. Vean, acá utilizo el pedal de servicio, ¿por qué? Para no colocarle más el retardador, que lo puedo hacer, pero no quiero forzarlo. Como viene tan frío y viene fresquito el freno y no vengo tan rápido, puedo utilizar el pedal de servicio para pasar estos reductores. Le devuelvo totalmente. Vean. ¿Cuál es la señal que nos indica la peligrosidad, la inclinación? Esta señal. Miren. Primer punto. Y le solté prácticamente en séptima. Séptima doblada, eso sí. Pero al fin y al cabo séptima. Tiene 8 cambios. 8 cambios con bajo. Vean. Miren. Vean. Ahí está la eficiencia del retardador. Lo quito. Le devuelvo porque no tengo por dónde seguir. Y le devuelvo incluso hasta donde sea necesario. Para no tener que estar pisando el freno. Un puntico al retardador. Y vamos para abajo. Túnel Los Azulejos. Bueno, vamos a ver por qué no veo quién nos dé el paso acá. Esta es otra. Hay que decirlo, o sea, si una persona va bajando a la misma velocidad de otro, pues yo considero que lo que debería hacer es, digo yo, utilizar el carril del otro compañero y los dos van bajando al mismo paso, ¿no? Digo yo, vamos a ver. Aquí el hombre ya adelanta. Y con eso podemos pasar. Un amigo ahí. Vean. Lo que les comento. Debemos estar pendientes de la temperatura. ¿Por qué? Porque el retardador trabaja con el mismo refrigerante del motor. Entonces, cuando nos ponemos a utilizar mucho retardador, cuando vamos muy pesados y a mucha velocidad, se alcanza a subir un poquito la temperatura. ¿Qué hay que hacer? Devolver el retardador, tocarle por ahí dos veces el freno, ayudarle a la revolución y listo, ya se baja la temperatura. Aquí, por ejemplo, vean lo que les comento. Si utilizamos un buen cambio y el retardador eficientemente, empezamos a bajar, vean, inclusive lo que les comento,
mejor que con el freno de motor. El hombre va frenando con freno de motor y con pedal de servicio. Nosotros en este momento únicamente con el retardador. Ahora sí, incorporamos nuevamente a nuestro carril. Viene un bus atrás. ¿Cómo lo ven, mis amigos? Larga la bajadita y es solo bajando, no tiene prácticamente descansos. ¿Cómo la ven? Yo realmente bajo relajado, tengo que decirlo. Se siente el empuje, pero yo bajo relajado por el retardador precisamente. Pero pues la verdad es una carretera que quedó bastante inclinada. Por allá pasa la carretera que va de subida en el sentido Cajamarca Alto de la Línea. Por allá se ve. Entonces vean, amigos, les comento que quisiera que lo alcanzaran a ver. Yo no utilizo para nada el freno, miren mi pie acá. Y la temperatura, una belleza. Las tángaras, se llama ese tono. Oigan, debemos aprender hasta de cultura general. Unos animales que yo la verdad no conocía esos nombres. Ya saben, amigos, comenten, ustedes son los que saben, ustedes tienen el poder. Díganme, ¿qué les parece? ¿Malo o bueno? ¿Cómo lo ven? ¿Le soltamos más, le soltamos menos? Yo realmente me considero que puedo soltarla más. ¿Por qué? Porque no necesito pisar el freno todavía. Cuando yo vea que de pronto tengo que ayudarle un poquito en el freno, ahí sí digo, toca mermarle. De resto nada. Vean. Y voy bajando en un buen cambio. Tiene 8 cambios y le estoy bajando en sexta. Realmente buen cambio. Miren. Séptima doblada. Túnel Los Venados. Le dejamos subir un poquito la revolución. Le colocamos el primer punto al retardador. Y vean. Vamos bajando a 55 kilómetros por hora, más o menos. Vea, 55 kilómetros por hora. Los Guatines. Túnel Los Guatines. 55 kilómetros por hora, 1500 revoluciones. Bien la temperatura. Y vas para abajo, sin pisar el pedal de servicio. ¿Cómo lo vieron, mis amigos? A mí me parece muy bueno este paso para bajar realmente. Vean. Una belleza. Bueno, aquí como les comento, le solté más. Miren el tema de la temperatura. Ahora sí se subió casi al primer cuadro. ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago ahí? Ahora sí. Miren. Piso el de servicio, le quito el retardador un momento, dejo que se suba otra vez la revolución a 1500 sin utilizar retardador. Nuevamente vuelvo y le ayudo, pedales de servicio y coloco retardador. Miren ustedes, ahí se dan cuenta, vean la temperatura. Miren, en dos pisaditas de nada se bajó la temperatura y volvemos a retomar con el retardador. ¿Cómo lo ven, mi ñeñez? ¿Ustedes qué saben? Bueno, malo, regular. Realmente es excelente, no lo pueden discutir. Muchas personas que han dicho en los videos, vea, túnel Las Guaguas. Muchas personas que dicen en los videos, no, es que el freno de motor, y es que el ruido, y es que una cosa, y es que la otra. Hombre, no nos podemos guiar hoy en día porque haga ruido. Necesitamos esa eficiencia al frenado. Necesitamos que realmente nos ayude, que sea eficiente, que cuide nuestras vidas, nuestra integridad. Vea, llegamos prácticamente aquí, ya a Cajamarca. Si la necesito frenar sin utilizar el de servicio, lo hago para pasar los resaltos y ya. Les puedo mostrar cómo viene el freno, pues totalmente frío. Este vehículo está equipado con todo el cabezote en freno de disco,
freno de disco que se cuida realmente demasiado, freno del tráiler que cuando acaba uno andas, ¿por qué? Porque pues utilizándolo de forma eficiente nos va a rendir. ¿Cómo la vieron, mis amigos? Ahí lo tienen. Ñeñesaurios, espero les haya gustado este video, espero sus comentarios, espero sugerencias para próximos videos que quieren ver, por donde quieren que estemos. Y pues bueno, la re buenísima para todos, ya saben, comenten, compartan, suscríbanse, la re buenísima, pillas. Espero les haya gustado este video, una belleza.